andando estos vehículos en un nuevo aniversario de la policía local? Sí, estamos cumpliendo 2 años de la policía local y estamos muy contentos de esto. Vemos cómo ha dado buen resultado y tenemos 440 efectivos. Tenemos 37 sectores de caminantes, cubrimos 23 establecimientos educativos, tenemos además 15 sectores de patrullaje con vehículos y después tenemos además 10 sectores con motos y también con bicicletas, así que estamos cubriendo gran parte de la costa y la apuesta es a poder seguir creciendo. Este año se abrió la inscripción para formar efectivo de la policía local, pero esperamos que el próximo año sí se pueda dar y que podamos seguir formando efectivo de la policía local, porque vemos la presencia que tenemos en el distrito, como los vecinos además reconocen el trabajo, y hoy hicimos oportuno también para reconocérselo nosotros como representantes de esta comunidad a estos efectivos, a estos jóvenes del Partido de la Costa, por el trabajo que llevan adelante y el compromiso de sus tareas. Hay que tener en cuenta que hicieron ya en estos 2 años más de 200 aprehensiones, que identificaron 65.000 personas, que identificaron más de 5.000 vehículos en este tiempo, y ahora van a contar con toda esta nueva tecnología de estos móviles. Hoy le estamos haciendo entrega de 10 móviles nuevos, pero que además que cuentan con un sistema de monitoreo por cámara de 360, que va desde que se pone en funcionamiento el vehículo, empieza a grabar y va a estar grabando todo el tiempo del patrullaje, lo cual va a ser importante para lo que tiene que ver con un resguardo del efectivo local y para poder tener también documentado todo lo que tiene que ver con las aprehensiones o los arrestos, y también para la identificación de los vehículos, porque también el software permite que se identifiquen los vehículos, las patentes de los vehículos que van cruzando en cualquiera de las direcciones que está filmando las cámaras. ¿Todo eso lo centraliza la sala de situación? Sí, esto todo va a estar centralizado acá en esta sala de control y videovigilancia. Va a estar lo que tiene que ver con este monitoreo también de las cámaras 360 que llevan estos 10 móviles, que la idea es replicarlo y poder sumárselo a todos los móviles de la policía local en un comienzo y después ponerlo a disposición también de la policía de la provincia de Buenos Aires, de las comisarías, para que también puedan tener esta tecnología. Hoy también le hacemos un reconocimiento la policía a usted. Sí, bueno, se lo agradecemos, pero uno hace lo que le corresponde. Nosotros creemos en que la policía... un compromiso también. Sí, nosotros creemos que la policía tiene que tener una vinculación permanente con el gobierno local. Hoy lo vemos en los vecinos que nos plantean cuando hay un inconveniente de seguridad, nos están planteando, el primero que le plantean es al intendente, pues son un grupo de intendentes de la provincia, de diferentes partidos políticos, estamos pidiendo que toda la policía de cercanía, tanto la policía local como las policías de las comisarías, puedan ser parte de la policía municipal, que se cree un nuevo cuerpo de policía municipal y que podamos llevar adelante las tareas de prevención desde el ámbito municipal. En cuanto a la incorporación para el año que viene a nuevos aspirantes, ¿hay avanzadas negociaciones en relación a eso? Y bueno, todavía no hemos tenido confirmaciones, pero una solicitud que hemos hecho alrededor de 35 intendentes de la provincia de Buenos Aires, que hoy tenemos policía local, le hemos pedido que para el próximo año poder abrir nuevamente la inscripción, porque vemos que ha dado buen resultado.